¿Qué tal, David? No, al igual siempre se proyectó así, ¿no? Para eso se trabajó en la pretemporada, para llegar de la mejor forma. Y obviamente creo que se nos han dado los resultados, como en la Supercopa, como en el primer partido contra Tigres. Pero al final del día creo que todo está basado en el trabajo que hemos hecho. Tenemos un plantel de mucha calidad, el cual puede sacar las cosas adelante, y lo hemos demostrado en estos últimos dos partidos, y vamos a seguir por esa misma línea. Obviamente que estos dos partidos nos dan mucha confianza para seguir trabajando en lo que viene, pero creo que vamos por buen camino. ¿Qué tal, mi Lion? Lion, se está cortando. Se está cortando. Escuché, Lion, de cómo vemos el calendario. Solamente escuché que cómo veíamos el calendario por el tema de Pachuca, me dijiste, o... Se sigue cortando, viejo. Pablo. ¿Está Pablo atrás? ¿Pablo, se escucha? No, sí, Lyle, complicado, esa es la realidad, porque son equipos que en los últimos años han estado, o sea, no se diga el Atlas, Pachuca, Puebla, obviamente San Luis también ahí. Son obviamente rivales muy complicados, pero nos viene bien al grupo para saber dónde estamos, y obviamente eso también te motiva a seguir trabajando, a dar tu mejor esfuerzo. Y esperamos conseguir los resultados con victorias para poder seguir sumando puntos. Y te digo, al final del día, creo que la forma de llevar esto a cabo es paso a paso, partido a partido, como lo hemos hecho hasta ahora, y seguir por esa línea. Hola, Said. Ah, Sarit. Así es. No, su forma de trabajar es muy de mucha intensidad. Los entrenamientos, la verdad que son de hora, hora y media, pero son muy intensos. Nos hemos ido adaptando de la mejor forma, tratando de implementar lo que nos pide en los partidos, y creo que poco a poco vamos hacia ese camino. Y la verdad que sí, como bien lo mencionas, es un entrenador que no conocía la liga, pero poco a poco también ellos se van adaptando rápidamente, y te digo, todos estamos trabajando hacia el mismo objetivo, y creo que vamos por el buen camino.
No, primero que nada, un partido muy complicado, porque Pachuca, perdón, es uno de los equipos que viene jugando muy bien las últimas temporadas, entonces sabemos que va a ser un rival muy complicado, pero al igual creo que el grupo está muy ilusionado. Obviamente jugar en casa siempre es importante para nosotros, estar enfrente de nuestra afición, ganar obviamente, dar un buen espectáculo a la gente. Entonces, creo que el equipo está muy motivado, con muchas ilusiones, obviamente por esta nueva etapa que estamos comenzando con el profe Aguirre y su cuerpo técnico. Entonces, creo que nos viene bien este partido en esta instancia que es el inicio del torneo y esperemos que el sábado salgamos victoriosos del Estadio Azteca. Buenas tardes. No, al igual, creo que el equipo que tenemos tiene mucho talento, tenemos jugadores de mucha calidad, la verdad. Entonces creo que el grupo está para pelear y lo hemos demostrado en estos últimos dos partidos. Por esa parte creo que estamos tranquilos. Nosotros nos tenemos que enfocar en seguir trabajando, en seguir acoplándonos a lo que nos pide el cuerpo técnico. Y seguir mejorando partido tras partido. Obviamente este partido contra Pachuca, como ya lo dije, va a ser un partido complicado porque ellos también son un rival con mucha, mucha calidad que vienen jugando muy bien estos últimos torneos. Entonces será un lindo duelo este fin de semana y como te digo, esperemos salir victoriosos y seguir sumando y obviamente seguir mejorando en lo que nos pide el profe Aguirre. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. No, mira, la verdad que el tema de refuerzos pues es algo que no está en mis manos para tomar esa decisión. Lo que sí te puedo decir es, como ya lo mencioné hace rato, que tenemos un grupo de mucha calidad y que lo hemos demostrado en estos últimos dos partidos. Entonces creo que el equipo aún se mantiene fuerte, se mantiene pues obviamente disputando, ganando, y al final del día eso es lo que realmente importa, ¿no? Entonces, nosotros estamos tranquilos, estamos enfocados en el objetivo, y obviamente que lo más importante, como ya lo mencioné también, es ir paso a paso. Buenas tardes. Espero que sea un gran torneo. La verdad que me preparé muy bien. En la pretemporada tuve una, perdón, en la pretemporada sí tuve una muy buena pretemporada. La verdad que físicamente me siento bien, mentalmente también. Cada día trato de seguir mejorando. Obviamente sé lo que aporto al equipo y trataré de seguir aportando mi granito de arena para el beneficio del grupo. Entonces, no solamente para mí, sino para todos mis compañeros, espero que sea un gran torneo, que podamos cumplir nuestros objetivos y obviamente que llegue la décima, que esa es la ilusión de todos.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Sí, como bien lo mencionas, el torneo pasado fue complicado porque obviamente no hicimos pesar el Azteca. Esperemos que este torneo sea diferente. Creo que, como te digo, ya el equipo en esta transición con el nuevo técnico, el profe Aguirre, creo que viene con una ilusión diferente. Venimos motivados, venimos con confianza por estos últimos dos partidos y va a ser bueno retomar ese poder, ¿no? De poder jugar aquí en el Azteca y sumar puntos como lo hicimos en aquella temporada donde hilamos, si no me equivoco, 12-13 triunfos. Entonces va a ser importante hacer pesar el Azteca. Y bueno, el primer paso es este fin de semana contra Pachuca. Creo que es una linda oportunidad de demostrar a nuestra afición que la Azteca se va a hacer respetar. Y entonces estamos enfocados en eso, estamos enfocados en el partido contra Pachuca y esperar retomar, como bien lo mencionas, que se haga pesar el Azteca cada vez que nos venga a enfrentar a un rival.